Empezamos este vídeo comentando el único gacha que tenemos nuevo de momento, el Digimon Leaf versión global, y en este caso es, como avisé ya el viernes, un gacha de medallas, pero estamos de celebración porque por fin han copiado el modelo de la versión japonesa y tenemos asegurada una medalla dorada, no plateada de nivel 4 ni nada, sino que una dorada en la captura de 10 Digimon. Este gacha lo tendremos hasta el día 23 de este mes. Y tenemos incrementada la posibilidad de obtener medallas de ambas capturas de este gacha. Y en la captura de 10, cada vez que la juguemos, tendremos asegurado un Digimon que tenga como mínimo una medalla dorada. De nivel 1, claro, que sería la inferior. Y como máximo, obviamente, nivel 6, que sería el máximo nivel de las medallas. Y además también tenemos que la primera aparición de un Digimon de nivel Ultimate está triplicada. Y acompañando este gacha tenemos la campaña de medallas. Hasta el día 20 de este mes tendremos la posibilidad de éxito en la transferencia y también el fortalecimiento de medallas multiplicado por 1,5, así que aprovechad esta oportunidad para transferir las medallas. Eso está muy bien, así que espero que las campañas de suerte también las copien de la versión japonesa y las pongan tan a menudo como en la otra versión, ya que en la versión global son bastante pobres, hace bastante tiempo que no tenemos ninguna y también es importante. Ya que con la suerte al máximo, que es el nivel 100, podemos obtener casi siempre asegurado un fragmento extra en las Advent Quest y también en las Quests de Volcanic Dramon. Y ahora vamos con el evento repetido de Millenniumon, lo tendremos hasta el día 23 de septiembre. En los eventos repetidos sirven los mismos chips de evento, aunque en este caso, como es un evento que no tiene chip, pues se ha desaprovechado la oportunidad. Ya conocemos cómo funciona ese tipo de eventos. Tenemos el nivel Release, que se abre gastando 15 Digistones durante 30 minutos, solamente para hacerlo en solitario, y se puede conseguir 20 veces más puntos que en el nivel fácil. También tenemos el nivel Desafío para hacerlo en solitario solamente una vez por día, pero la dificultad de ese nivel ya es bastante más elevada, y obviamente los puntos que va a aportar también lo son. Y hay que tener cuidado porque no se puede revivir ningún Digimon en esta quest, está prohibido. Podéis ver el nivel en el vídeo que puse de la versión japonesa porque el evento es exactamente el mismo, así que podéis ver cómo lo superé en ese vídeo. Los puntos extra los va a aportar Ulfors Vidramon con anticuerpo X, Digimon que se puede conseguir del Mega Festival que empezó la semana pasada y que está disponible hasta este mismo jueves. Aquí vemos las recompensas de los puntos acumulados. Encontramos Digistones, fragmentos de Mega D, Machindramon, también los fragmentos de Quimeramon. Y tenemos un total de 15 de cada uno hasta los 9500 puntos. Y a partir de los 9500 puntos conseguiremos otros premios, 4 en concreto, por cada 500 puntos que consigamos. Y a partir de ahí sí que ya van a aparecer los fragmentos de Mega D Millenniumon. Si llegáis a los 20.000 puntos conseguiréis 21 fragmentos de Quimeramon, y con 500 puntos más, llegando a los 20.500, también conseguiríais los 21 de Machindramon. Y si llegáis a los 51.000, entonces también conseguiríais los 21 fragmentos de Millenniumon, imprescindibles para conseguir un Millenniumon más 4, porque ya sabéis que para evolucionar a Millenniumon se necesita tener un Machindramon o bien un Quimeramon, más los fragmentos de Machindramon o Quimeramon, el opuesto del Digimon base que estáis usando, más los fragmentos de Millenniumon. Además, a los 11.500 puntos conseguiréis el primer chip de luz de tipo impacto, y después cada 2.000 puntos más que consigáis conseguiréis otro chip más de tipo C. Ese chip incrementa el poder de los skills de tipo luz y beneficia más a los que tienen más de un disparo, cuantos más disparos mejor, así que sería el más adecuado para Millenniumon y también Lucemon en modo Satán, así que es una buena oportunidad para fortalecerlos.
Y hasta aquí el vídeo. Para más información sobre el evento, por ejemplo, podéis consultar el vídeo de la primera vez que se realizó este evento, también el vídeo de la versión japonesa, que en ese momento es el mismo evento, y todo lo demás relacionado con medallas, etcétera, podéis encontrar los enlaces de los vídeos en la descripción, como siempre.